Escucha, ¿quieres dar a plazo porque los ingresos van a tomar? Good evening, everybody. ¿Es como una conexión entre ambos? Si tal vez no se. Good evening. Son los que se tratan de liberar juntos. Ahora sí. Buenas noches. Buenas noches. Good evening, everyone. Evening. How are you doing today? ¿Qué tal? ¿Cómo están? How are you? Fine, miss. Excellent. Excellent. Do you work tomorrow, guys? ¿Trabajan mañana? Do you work tomorrow? Yes. Yes, I do. Half time. Just until noon, right? Hasta mediodía, until noon. Until noon. Hasta el mediodía. Okay, well. But you don't work on Sunday, right? Yes. Sunday, no? No. Okay, perfect. No. Excellent, excellent. Very good. ¿Cómo se dice hasta el mediodía, pero? Until sun, until, wait, wait, wait. Until noon. Like this. Okay, gracias. Until means hasta. Until. And noon, actually noon is mediodía, you guys. That's why en la tarde decimos afternoon, que es después de la mediodía. Okay. El English is a very, very, like, logical language. El inglés es un idioma muy lógico. Hace como juego de palabras. It's very logical. Yes. That's why it's easy. Ya vamos a ir aprendiendo. Yes, you will. Pero sí, yo siento que el inglés es más fácil que el español. Es muchísimo más fácil, porque enseñar español, yo ya he enseñado español y es una cosa muy complicada. It's very complicated. Good evening, teacher. Good evening, Christian. Welcome to the class. Okay. Okay, I only have 11 students. Tengo puntualidad nada más de 11 students. I'm gonna text here in the group. Okay, perfect. Now let's continue here. I'm gonna go with the attendance because, as you know, we have to go through three attendances. One at the beginning of the class, the second one in the middle of the class, and the third one in the like last 10 minutes of the class probably. So I need to start here right now because it's 8:02 already. So let's see. And we're gonna give one more minute to your classmates. Vamos a darle un minutito más a sus classmates. One more minute. Right now I just have a question. Buenas noches, Miss. Okay, perfect, Gerardo. Thank you for telling me. Who worked on the platform? ¿Quién ha trabajado en la platform? Did you work on the platform? ¿Han tenido el chance de entrar al platform? Yes. Yes? Excellent, excellent, excellent. Yes. That's good. That's good. Okay, perfect. So I'm asking you this, les estoy preguntando esto, because we have to be working in the platform or in the, on the platform avanzado, right? We have to be working a little bit advanced on the platform. Today, we have like an interesting and easy topic. Tenemos un tema interesante y fácil. So it's going to be interesting, but it's also going to be easy. Easy, it's very easy. Wait, tengo un mensaje acá. Ok, bien. Ya que tocaron un tema acá, voy a mencionarles una cosita que no les mencioné en la primera clase, lo cual yo debería, pero no lo hice.
Aquí les cuento. Yo no tengo autorizado dar permisos. Por ejemplo, decirle, sí, está bien, falte, ¿verdad? Pero sí tengo como, es bueno tener el conocimiento porque usted no va a estar en clases o porque se va a desconectar o algo así. Así que agradezco mucho que siempre me lo digan. Si no van a estar, si se van a desconectar o cualquier cosa. Lo del permiso, recuerden que la asistencia en clases en línea es en base a minutos conectados, ¿ok? No en base a estar presente un momento. Así que en cuanto a permisos, no puedo otorgar, pero sí puedo comprender por qué usted se retira si es una emergencia, ¿ok? Yep, estamos bien ahí, excelente. Por lo tanto, la compañera que me escribió, comprendo, ¿ok? I understand. Thank you for letting me know. Muchas gracias por dejármelo saber. Recordarles que siempre el nombre completo, ¿verdad? Siempre. We have to have the full name. Full name. That is very, very important. Okay. Now, yes. It's 8:05. Ya les esperamos 5 minutes. Ya quien se conectó, se conectó. Y quien no, se queda a la second attendance, segunda asistencia. Okay. Let's go now. Camilo Ernesto Guzmán Valle. Cecilia del Carmen Hernández Sotelo. Presente. Ahí está. Cristian Josué Serpas Aguilar. Presente. Claudia Selene Chacón Castillo. Cristian de Jesús Lozano García. Presente. Fátima Lisette Yanes Arriaza. Presente. Gabriela Alejandra Carrillo Mártir. Presente. Okay. Podemos decir present, right? Present. Gerardo Alfredo Chicas Guerra. Gerardo, but I thought Gerardo was here. No, it's not? Okay. Germán Denis Hidalgo Villatoro. Le escucho allá al fondo, pero le escucho. Javier, ahí estamos. Javier Antonio Reyes Arriaga. I'm here, teacher. Excellent. José Osmar Campos Argueta. Bueno, su gusto se está conectando. Lo voy a esperar. I'm gonna wait for him. José Osmar Campos Argueta. Presente, teacher. Excellent. Yulisa Alexia Díaz Pérez. Carla Esterlina Guerra Torres. Present. Luis Enrique Castaneda Velasco. I'm here, Miss. Manuel Antonio Romero Ayala. Present. Melissa Saraí Domínguez Paniagua. Oh, yeah, sí se conectó ayer, pensé que no se había. Ok, Noé Humberto Barrera Santos. Presente. Ranulfo Esaú Cartagena Barahona. Nope. Ricardo Martínez Martínez. Presente. Excelente. Bueno, me faltan un par. I'm still waiting for some students here. Okay, so far means hasta ahora, so far. So far literalmente significa tan lejos, pero en contexto acá lo traducimos como hasta ahora, okay, so far. Por ejemplo, si usted quiere le preguntan, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo? Y usted dice, so far, so good, eso significa hasta ahora, todo bien, okay. So far, so good. Una consulta, ¿me pueden escuchar bien? ¿Se escucha con interferencia? Sí, lo escuchamos. Muy bien. Teacher. Ok, ok, porque de repente se me congeló la pantalla. Ok, perfect. So far, so good significa hasta ahora todo bien. Eso es como un inglés avanzado decirlo. Ok, se los voy a mostrar aquí en el chat. So far, so good. Eso es hasta ahora todo bien. So anyways, as explaining so far,
We have studied, hasta ahora hemos estudiado, so far we have studied the verb to be. We have studied how to make sentences with the verb to be. The pronouns, I, you, we, they, he, she, it. And the three forms of the verb to be. Am, is, are, right? Eso es en el presente, porque tiene otras formas en el past. So the three base forms in the present of the verb be. Am, is, are. You already know that I am, you, we, they, are, he, she, it, is, right? So those are the three forms that we use. Sabemos que para affirmative statements, we need to have subject, verb be, complement. Example, I am a teacher. The negative, I am just only gonna add not after. After, siempre piensen que after es después y before es antes. Aunque para nosotros suene como que before fuera después y after fuera antes, right? Pero no, es al contrario. So, after the verb be, we have to add not to make it negative. So it's gonna be, I am not a teacher, right? But if I want to make a question, the verb to be is first, then the subject, then the complement, and then the question mark. So, are you a teacher? And when, like, for the intonation, I have to do, like, are you a teacher? Are you a teacher? Right? The intonation is very, very, very important. Today, we're going to listen to the ABC. So, we're going to practice a little bit of the ABC, the alphabet, okay? We're going to practice the alphabet. No sé si me están comprendiendo todo lo que estoy diciendo, pero estoy intentando usar un lenguaje bastante básico del inglés, utilizando cognates. También les voy a dar esa clave para que aprendan inglés. Si quieren aprender inglés rápido, tienen que irse a las formas fáciles del inglés. En inglés existe algo que se llama cognates o false friends. Los cognates y false friends, ambos son palabras que suenan igual en español y en inglés. Pero los cognates suenan igual, significan lo mismo. Los false friends, que se traduciría como falsos amigos, suenan igual, se escriben casi igual, pero no significan lo mismo. Por ejemplo, if I say, actually no significa actualmente. Actually significa en realidad. Entonces a eso se le va a conocer como un false friend, un falso amigo. Aunque pareciera que es lo mismo, no es. Es muy diferente el significado. Okay. Now, porque actualmente se dice currently en inglés. Pero tenemos los cognates que nos van a ayudar a aprender mejor el inglés porque son una cantidad de palabras que significan lo mismo, se escuchan igual y así. For example, if I say doctor. In Spanish is doctor, but the writing is the same. The pronunciation, almost the same. Pronunciación casi igual. Doctor, doctor, right? Doctor. I'm just gonna do a little bit doctor. Another one can be, let me see, car. Car and carro. They are almost the same. So different cognates, they are gonna help you. For example, dirección, direction, and things like that. There are a lot of cognates que les van a ayudar. Si quieren, busquen listas de cognates. Les voy a enseñar cómo se escribe. Cognates in Spanish and English. If I'm not mistaken, si no me equivoco, así se escribe. But anyways, today we are going to practice the ABC, the alphabet. You see, alphabet, alfabeto, almost the same. The alphabet. The alphabet is one of the most important parts of English. Is the base of the English language. Now, sometimes if I ask you, maybe you know the ABC and you know like A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. I don't know if you know the song. Yo sí me aprendí con esa canción chiquita, right? But you
have some pronunciations there que si no les ponemos cuidado, vamos a estar diciendo otra letra. Okay? Hay como tres pares de letras que se parecen mucho. So, esas diferencias las vamos a hacer el día de ahora. So let's go here. Let me check my presentation. And this is the one. Okay. So you can see we have the letras in two colors. We have red letters and we have blue letters. Wait a second. The red letters are vowels, vocales. Vowels. Red is vowels. And the blue letters are consonants, okay? Blue letters, consonants. Sometimes the most difficult part, la parte más difícil, are the letters of the A, the vowels. The vowels sometimes are difficult porque se nos confundimos, right? In Spanish, and in English, como que cuesta bastante. But we're gonna try to, I'm gonna try to give you some tips. Les voy a dar unos tips ahí, right? Tips, you see? Tips in Spanish and English, same thing. I'm gonna give you some advices and tips. Okay, now, bueno, también tips significa propina, para que sepan, right? Now, I'm gonna read the ABC, and I'm gonna read it like two or three times. You just listen. This is a listening exercise. Quiero que me escuchen y tal vez ahí notan esas diferencias a las que quiero llegar. Then you're gonna repeat after me and then we're gonna practice. Okay? Let's go. Just listen, okay? Just listen. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. One more time. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay? One more time. This is my last time. Then you're going to practice with me. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Se me ocurre algo. Antes de que deje de pronunciarlo yo, les voy a mostrar las letras que se parecen, pero son diferentes, para ver si ustedes logran identificar la diferencia. Tenemos las dos letras with a star, las dos letras con una estrella, las dos letras con un corazón, with a heart. Bien. Pensé que era el mío. Quizás a ella se le perdió la señal del Inter. ¿Se me perdió la señal del Inter? Sí, se quedó congelada, al menos yo vi eso. ¿En qué momento? Igual, cuando estamos
Ah, ok, comprendo. Deme un segundito. Yeah, bueno, voy a apagar mi cámara because I think there are a little, like, some troubles with the internet. Les decía, ¿les aparecen las estrellas y los corazones que puse en algunas letras? ¿Sí les aparecen? Yes, miss. Yes. Okay, vaya, porque yes, miss. Thank you very much. Les quiero explicar algunos problemas with esas letras. ¿Se parece su pronunciación? Pero no es la misma, ¿ok? The pronunciation is similar, pero no es igual. Y a veces esos son como los problemas comunes en los que solemos confundirnos with the ABC, ¿ok? Vale. Lo voy a decir, pongan atención. Estos dos que tienen X, las que tienen the stars y las que tienen los hearts. Lo voy a decir una vez más, a ver si logran notar la diferencia entre ellos. Bien, voy. Just listen, solo escuchemos. Ojalá el internet no me traicione. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ¿Ok? Excelente. Ok. Ahora las voy a pronunciar nada más esas letras para que ustedes escuchen la diferencia. Luego les explico lo correcto, ¿verdad? La posición de la boca y todo eso. This is the letter B. B. And this is the letter V. V. Now, this is the letter C. C. And this is the letter Z. Z. And this is the letter M. And this is the letter N. Okay? Bien. Esperemos que el internet no me dé problema. Okay. Y que no se vean mis dientes lo que mencioné. Right? Let's hope so. Porque les voy a mostrar the pronunciation. Vale, la principal es esta y esta. Tenemos la B labial y la B labiodental. Ahí está la clave de la pronunciación. La B labial suena solo labios. Miren, B, B, B. La B labiodental es este labio, medio de los dientes y una pequeña vibracioncita. V, V. V, V. No es que va a hacerle así, V. No, ¿verdad? V. Suavecito. V, V. Escuchemos los dos. V, 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 V. Por eso, tantas relaciones que han fracasado por decirse I love you, love you. Ni bien, pues que no le estaba diciendo que la amaba o lo amaba. A saber qué le estaba diciendo, pero no era eso. Porque se pronuncia love. I love you. ¿Ok? It's different. Very different. Entonces, en realidad, no, y si le dijeron a ustedes eso, pues les mintieron. Les cuento, right? I'm telling you. It's V. Love. Love. V, v, v. ¿Ok? Now, the next pronunciation that it's complicated somehow is this and this. With the first letter, que es la C, se escapa el aire así normal. Sí, sí, como decir sí, 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 normal, fácil, easy. Con la Z, los dientes se quedan juntos en la pronunciación, así como que estuviera hablando así. Y suena como una pequeña abejita, pero no una abeja que está súper viva, no me vaya a hacer zzzz. No, no está viva, se está muriendo la abejita, ¿ok? Entonces ya el último zumbidito de la abejita le hace Z. ¿Ok? Pum, se murió. Z.
Se los digo porque cuando les decía antes, como una abeja, le hacían, al pronunciarle le decían zi. Yo, oh, no, esa abeja muy viva, así no la queremos, es zi, zi, zi. Ahora, si pueden, hagan este ejercicio, a mí me funciona, para ver si estoy pronunciando sí o zi. ¿Okay? Si yo pongo mi mano frente a mi boca y pronuncio la C, se va a sentir, pero pónganla cerquita, sí, ¿verdad? No se tengan miedo ustedes mismos. Se va a sentir el aire cuando digo sí, 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 sí. Sienten que sale aire. Pero si quiero decir la Z y sale aire, la pronuncio mal. La Z no tiene que salir aire, es zi, 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 zi. ¿Ok? One more time. Pronunciamos la C y van a ver como si... Sí, sí, sí. ¿Pronunciamos la Z? Zi, 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 zi. Sí, sí. Y ahí está. Inténtenlo. O sea, parece gracioso. Van a decir, ay, ¿qué van a pensar que estoy haciendo? No. It's okay. We have to do it porque nos ayuda con la pronunciación. Okay. Sí, sí, en zi, zi. Sí, ok. Esas son las diferencias principales. Y ahora vamos con las que son, esta es más fácil, considero yo, aunque tuve una alumna que le costó mucho, cada quien es diferente. La M se pronuncia cerrando los labios. M, 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 ok. Muy común que me hagan este error, porque parece que no hay una diferencia y que se dice fácil, pero no. Y la N, me muerdo la lengua al decirla. En, M, M, N, en, M, en, M, en, bien. Let's do it one more time, okay? I'm gonna say it, y ahora sí ya le van a conocer las diferencias. Repeat after me. A. A. B. A. B. C. 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 D. 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 E. 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 F. 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 G. G. E. E. H. 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 I. I. J. J. K. 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 L. L. M. M. N. 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 O. O, o, P, 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 U, Q, U, R, 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 S, 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 T, 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 U, 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 P, 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 W, 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 X, 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 Y, 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 Z, Z, D, Z, D, no, no digo D, como que me dijeron D, no es D, es Z, 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 la abejita, no les escucho la abejita, Z, 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 ahí, con solo escucharles y sin que les pruebe así, ¿verdad? Si está saliendo aire, con solo escucharles, algunos siento que sí les está saliendo el Z, Z, sí, y no, es zi, 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 no hay aire, no hay aire, y ves, zi, 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 nada pasa. Bien, vamos a practicarlo, we're going to practice a little bit of the pronunciation of the alphabet. I'm going to send you to the breakout rooms para practicarlo, y ahí mismo quiero que todos intenten deletrear su primer nombre, ¿ok? Try to spell your first name. Buena suerte ahí, ¿verdad? A Noé, que le va a tocar bien complicado deletrear ese nombre tan largo, right? It's gonna be very difficult. Nos compadecemos de eso, ¿verdad? Que escoja el nombre más largo. Humberto. He can try, he can try, he can try. Okay, now, we're gonna practice. Take a screenshot if you... Bueno, ¿para qué vamos a tomar un screenshot? Solo, ya saben que el ABC es el mismo ABC, pero igual, si quieren, you can do it. Solo que no tiene la ñ, right? La ñ es la única letra que no aparece aquí. Porque les cuento que la LY no es una letra, ni la CHE. Esos son sonidos de letras. Me di cuenta ya grande. Ok. Now we're going to practice. Vamos a intentar decir el ABC, everybody. And then try to spell your first name. Ok.
Si no se pueden unir, nos quedamos en una sala acá principal. De nuevo, Gerardo, ¿qué será el problema que nos está dando? ¿El mismo problema, Gerardo? Sí, no me dejó entrar. ¿Y está conectado en una computadora o en el teléfono? ¿Papá? Por el momento en el teléfono. Ok, bye. Y ayer también en el teléfono, ¿verdad? Sí. Bye. Lo que vamos a hacer es que el fin de semana va a desinstalar Zoom y lo va a volver a instalar, que tal vez es algún error que le ha dado, ¿right? Puede ser que eso es lo que esté pasando. Ahorita le voy a mandar... Déjenme... Voy a intentar una vez más y si no, pues ni modo, regresamos acá. Pero ahí está una vez. No, mis no me encontraron. Ok, ahorita voy a traer unos compañeros acá a la sala principal para que me ayuden a practicar. Ok, perfecto. Gerardo, de momento nadie viene, así que si puede, practique el abecedario ahí usted solo y ya cuando nos incorporamos con la actividad, veo cómo solucionar el problema, ¿ok? Ok, está bien, ahorita lo comienzo a practicar. Excelente, excelente.
Hola, Carla. La traje aquí y a Fátima también para que puedan practicar un ratito con Gerardo, porque Gerardo no lo deja entrar a la sala, así que esta va a ser la sala de ustedes con Gerardo, ¿ok? Bien. Thank you. Gracias por venir, chicas. Thank you very much. Gerardo, aquí están las compañeras para que practique usted con ellas, ¿ok? Ok, perfecto. Excelente. Okay, no sé si nos queremos turnar en uno cada uno, en decir por lo menos todo el abecedario y ver qué letra es la que nos cuesta y ver cómo nos podemos.
O E I L. L. Vaya, yo creo que no me están llamando a clase, va, o no. Pero bueno, vamos a ver, todavía no sale, va. O yo. No, yo estoy aquí, es lo que pasa. Ah, perdón. Es okay. Era... Vale. Sería A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. My name is... my last name is C-A-S-T-A-N-E-D-A. Finish. Aprovechando que está acá, Tisha. ¿Me escucha? Ya salió. Claro que sí, no, aquí soy. I hear you. Okay. ¿Cómo digo mi nombre se deletrea para deletrearla? Okay. The spelling of my name is. Deletreo de mi nombre es. Así se dice en inglés. Repítame la primera, por favor. Lo voy a decir. Por favor. The spelling of my name is. The spelling of my name is. Hi. Hey. Okay. Ya no están, no, todavía no nos están llamando. Aquí, compañero, en la I creo que usted se confunde con la A, porque aquí dice A y ahora dice I. Entonces la I es I y la A es A. Hey. Es que confunden esta I. Donde es la A, la E y la I son las que confunden, porque la A es A, la E es I y la I es I. Bien. Pues, compañera. El primer nombre, ¿verdad? Así. D-A-B-R-I, sí. ¿Verdad? Es la I-E-L-A. Ok, hoy diga el abecedario al revés, desde la Z a la A. Ay, no, cállese. Es que imagínese, en orden uno se la puede, pues, pero... Imagínense, eso lo digan, digan las vocales del abecedario. Conjugar bien las palabras. ¿Alguien más que siga con lo del abecedario? Hola. 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 Hola, ¿alguien más que ayude con la pronunciación del abecedario? Pues yo. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, B, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok, muy bien, muy bien. Con el nombre. Perdón. Creo que ya se conectó Claudia, Selene. Hi. Sí. Hi. He tenido problemas con internet. I have problems with the internet. Entonces, he estado... Aquí complicada, pero eso es aquí. Creo que estamos practicando el abecedario. Sí, claro. Ok. Estamos practicando lo que es el abecedario y también cómo se llama la pronunciación de nuestro nombre, letra por letra. Okay. Bueno. Bueno, ¿me dicen entonces cómo va, por favor? Ah, ok. Voy yo entonces. Ok. A, B, C, D, E, F, G, H, A, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T,
U, B, W, Y, seat. My name is S, E, E, E. Ok, muy bien, muy bien. Ok. Voy yo con el abecedario. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Y my name is G, E, R, A, R, D, E, O. ¿Alguien más que siga con el abecedario? ¿El segundo nombre o el nombre o todo el nombre podemos practicar? Con cualquier nombre, uno, con cualquiera de los dos. Uno de los dos nombres. Solo uno. Ok. Pero yo creo que no sería incorrecto si queremos practicar con el siguiente nombre. Hello, 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 hi. No, incorrecto. Sorry, es que ya volvieron todos. Exactly, exactly. La cosa es practicar. Okay. Thank you for practice. Ya volvieron todos. So, por eso es que estábamos así. Ok. Es que siempre dejo un grupo aquí en la sala principal porque no pueden ingresar algunos a la sala. Entonces, that's why. Ok, now. Escuché complicaciones en las que usualmente hay complicaciones que les decía eran las vowels. Ok, ahí si nos vamos con las vowels, pueden haber varios mistakes. Deme un segundo que veo que el internet otra vez. Deme un segundo. Give me a second. No sé dónde ustedes viven, pero acá está lloviendo. It's raining really bad. Está lloviendo muchísimo. So yeah, maybe. Pero no se escucha mucho en el audio, ¿verdad? ¿No se escucha la lluvia? ¿No? ¿No? No. Ok, excelente. Ahí estamos bien. Okay. Claro y fuerte. Excelente. Now, vamos a hacer una práctica un poco distinta. Yo voy a decir una letra y usted la tiene que escribir en el chat. Pero me la va a enviar al privado. O sea, elija solo inglés corporativo como destinatario de su mensaje. Porque si no, les va a caer a todos. Si no, quiero que sea solo para mí de letter, ¿ok? So, elijan ahí, yo voy a decir la letra y espero que usted la escuche. You send it. You hear it, you send it. You hear it, you send it. ¿Ok? ¿Se comprende la actividad? Can you? Ok, excellent. A. Sí. I repeat one more time, lo voy a repetir una vez más. A. A. No, ustedes solo mandan en el chat. Solo la mandan al chat. Eso es lo que van a hacer. Solo enviarla al chat. Ok. Solo me lo han mandado 8 people. Solo 8 personas lo han mandado. Los demás, ¿qué pasará pasando? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Ay. Ah, muy rápido. Wow. Ok. Me lo siguen mandando las mismas personas. Me estoy quedando ahí sin algunas personas sin participar. Ajá. Ustedes lo saben, yo lo sé. Next one. M. M. Wow. Uy. Solo hubo un errorcito por ahí. Ajá, vi un errorcito por ahí. Dije M, M, ¿verdad? M. Como M. Now, next one. Z, Z, Z. Yo no dije D, D, yo dije Z, Z. Uy, y la mayoría se me fue con D, ¿qué pasó? Z,
Z. Es la lluvia. Ok. Papa. No, it's not Z. No dije Z, dije Z. Z. Ok. Next one. Vamos con la siguiente. X. Ah, es así, ¿verdad? That was, oh, no, it's X. Como X, ¿verdad? X. Oye, la anterior era Z, I'm sorry. Vamos con la siguiente. Let's go with the next one. Y. The letter Y. No, no dije W, no dije W, dije Y. Why. Ok, ahora les voy a dictar una palabra. Cuando termine de dictarla, usted la manda. So I'm going to spell the word. La voy a repetir solo dos veces, the word. And you're going to send it. Si a la primera ya la tuvo, la manda. Si quiere escuchar la segunda vez, se quiere escucharla. Ok, voy. La primera palabra. C. A. R. Esa es la palabra. One more time. C. A. R. Dar. No, no es dar. Zar. Tampoco es zar. No. The word is car. Como carro. Car. C-A-R. Yo dije C-A-R. Bien, vamos una vez más. Next word is, aquí va la siguiente palabra. Listen. H. O. U. S. Vamos ahí bien. Repito una vez más. H. O. U. S. E. Hasta el momento no veo errores. Sin embargo, me falta un par de personas. Ah. Hoaxe me pusieron. No. Hoaxe. Y me lo mandaron seguido los Hoaxe. Tengo dos personas que al mismo tiempo me mandaron Hoaxe. Hoaxe. I don't know what is hoaxe, pero no es eso. Es house, como casa, right? House. ¿Nunca vieron una serie que se llamaba Doctor House? House. Yes. Okay. Era H-O-U-S-E. House. Okay. Siguiente palabra. Next word. P. H. O. N. E. Y una vez más. P. H. O. N. E. Bome me pusieron. Bome. No, yo dije P, no B. P. P like Peter. P like, I don't know. Like Pedro, Peter, Pedro, Peter. No, yo no dije M, yo dije N. Eso es muy importante que lo escuchen. N. ¿Qué? Pony. No, yo no dije pony. Lo bueno de que me lo manden a mí, you guys, es que solo yo me doy cuenta quién comete el error, ¿ok? No, ustedes, nadie sabe, nadie supo, ¿ok? Cuando yo diga su error, usted hágale, ¡ay, qué barbaridad! ¿Ok? Aunque sea usted. Exacto, usted hágale, ¡ay, cómo se equivoca en eso! Sí, es bien fácil, diga usted. No, it was P-H-O-N-E, pon, pon, ¿ok? P-H-O-N-E. Y esa letrita le cuesta mucho, ¿verdad? Siguiente palabra, next word. Ok. C. U. P. Y esa es la palabra.
C-U-P. C-U-P. No, yo no dije Z, yo dije sí. Sí, sí, de la que sale al aire. Sí, sí. Yo no dije sup, yo dije cup. Cup, like C-U-P, eso significa vaso, cup. ¿Ya han escuchado de World Cup? ¿La Copa del Mundo también? Cup. Es Copa también. Cup. Siguiente palabra, ahí voy. T. A. B. L. I. Ah, ni la he terminado de letrear y la están mandando. No. Repito, T, A, B, L, E. Table. Table, ven, ya me mandaron table. Yo sabía que me iba a mandar algo así. Table, no, it's table. Table, like mesa in Spanish, right? T, A, B, L, E. Table. Voy con la siguiente palabra, the next word. Okay. M. O U S E. Me estaba mandando desde antes. Oh my God. Se emocionaron ya. Yeah, you got excited with this game. Ya los vi que son competitivos. I saw you that you're competitive people. Okay. Entonces les va a gustar unos games que les voy a poner más adelante, que son de Kahoot. ¿Alguna vez han jugado un Kahoot? ¿No? ¿No? Les va a gustar. It's gonna be fun. No, no, no. Muy competitivo. Ok. Dije mouse, as in this thing, right? Mouse. Mouse. Right? Mouse. Mouse. Ok. Excelente. Voy a pasar la segunda asistencia y luego vamos a seguir practicando con el ABC. Porque el ABC se presta para una barbaridad de juegos. We can do a lot of games with the ABC. Pero principalmente ahora me voy a enfocar con las vocales, with the vowels. Porque ahí hay problemita. Ahí hay problemita. ¿Ok? Camilo Ernesto Guzmán Valle. No, no, no. Es viernes, teacher, dijeron. Claudia Selene Chacón Castillo. Uy, perdón, no mencioné a los demás porque me estaba yendo con los que no me aparecían en la primera. I'm sorry, ahora sí voy en orden. Cecilia del Carmen Hernández Sotelo. Present. Cristian José Serpas Aguilar. Present, teacher. Claudia Selene Chacón Castillo. I'm here. Excellent. Cristian de Jesús Lozano García. Present. Fátima Lisset Llanes Arriaza. Present. Gabriela Alejandra Carrillo Mártir. Present, teacher. Gerardo Alfredo Chicas Guerra. Present, teacher. Germán Denis Hidalgo Villatoro. Present. Javier Antonio Reyes Arriaga. Present. José Osmar Campos Sargueta. Es. Right there, teacher. ¿Cómo? Hi, teacher. Present. Hi, excellent. Hi, José. Es viernes, teacher. Yo sé. And lo escucho bien contento. Right? Sí, por eso. No, mejor, mire, espérenme. No vayamos a comprometerlo. Ok, let's continue. Julissa Alexia Díaz Pérez. ¿No está? Ok. Carla Esterlina Guerra Torres. Present. Luis Enrique Castaneda Velasco. Present, Miss. Manuel Antonio Romero Ayala. Present. Melissa Saraí Domínguez Paniagua. ¿No está? Noé Humberto Barrera Santos. I'm here. Ranulfo Esaú Cartagena Barahona.
Ricardo Martínez Martínez. Oh, present. My God, nunca había tenido un grupo que me faltaran tantos en la tercera clase. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué hice mal? Ya no voy a poder pedir el aumento. Qué barbaridad, you guys. No, mentiras. ¿Qué estará pasando? Is because is, ¿será porque es viernes? ¿Están de fiesta? Teacher, I have a question. Viernes de mucho tráfico. Yeah, but we have two names and two last names. Me surgió esa duda, teacher. Lo que pasa es que cuando nosotros deletreamos el primer nombre o el segundo nombre, o el apellido, perdón, ¿cómo hacemos si tenemos dos nombres y dos apellidos? O sea... ok, ya entiendo. Su primer nombre se dice first name. Su segundo sí. nombre se conoce como el middle name. Middle name. Y luego tenemos... your surnames, que son sus apellidos. También se les conoce como surnames. Y tenemos the first surname and the second surname. Or you can say my first last name and my second last name. Sí, ese era la duda. Yes. Oh, okay. Yes. Thank you. And the middle name existe también en inglés, porque las personas usualmente en inglés tienen un nombre o un apellido, ¿verdad? Y ahí se acabó el cuento, right? Pero en realidad ellos sí tienen un segundo nombre, solo que solo aparecen sus identificaciones y cuando la mamá se enoja. De lo contrario, solo es un nombre o un apellido, right? Pero sí tienen un middle name. Everybody has a middle name. Es como que lo que los distingue de los demás. Pero nosotros que somos latinos y también las personas de España y pues Latinoamérica y España, por eso nos hacen burla. No sé si alguna vez vieron unas películas que se llamaban Mini Espías. A mí me encantaban esas películas. Mini Espías tenían a Carmen Margarita de la Cruz del no sé qué, del no sé cuánto, del no sé cuánto. Como entonces, tres o cuatro nombres, algo así. Ajá, y eso lo hacían como burlándose de que nosotros los latinos tenemos ese montón, o sea, como que y sacamos así el poco de nombres. En realidad son pocos. Cuatro, ¿verdad? Pero para ellos son mucho porque son el doble de lo que ellos mencionan, ¿ok? So, de nuevo, se dice first name, middle name, y puede decir surname, first surname, second surname, o, que say, first last name and second last name, ¿ok? Now, we're going to do a practice with the vowels, ¿ok? Vamos a hacer una práctica de vocales, the vowels. ¿Por qué vamos a hacer práctica de vocales? Porque esas suelen ser un poquito difíciles. Porque son different. Y nuestra mente como que quiere relacionar el español. Always the Spanish, but this is different, okay? We're gonna go with the vowels in English. That, bum, 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 bum. Yeah, so we have the vowels here. These are the vowels. Now, the first one, la clave para que reconozcan la primera, yo siempre la traté como así empieza el A, B, C, D. Yo cuando no me acordaba de la A decía, ah, voy a empezar A, ah, es A, ¿ok? Porque usualmente la quieren decir como I, porque empieza con I, dicen, ah, bueno, no, no, es A, A, A. Así la clave como empieza el A, B, C, D, A, 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 B, C, D. Luego tenemos O, O, se dice igual casi. O, U, solo que con la U al final. O, O. La U se dice similar, solo que con una I antes. U, U. Como que algo le diera asco. U, piénsenlo así. A mí así me funciona, yo, es pensar en técnicas raras, pero a mí me funciona. Yo se las doy a ustedes por si les funciona a ustedes. Si no, relacionenlo con algo que se les haga sencillo, right? Pero a mí me funciona mucho relacionar. Esta se dice como la que se dice en español, I. Olvídense que esta es la I. This is not the letter I. This is the letter I. ¿Ok? This is the letter I. Y esta, hay dos claves. Pueden decir, como se dice yo, I am, ¿verdad? I. O, como les digo a mis alumnos de la escuela, péguense un pellizco. Ahí se va a acordar cómo se dice. I, right? I, un jalocito de pelo. I. So this is I. A, O, U, E, I. A, O, U, E, I. A, O, U, E, I. A, I,
I mean, ya me equivoqué yo, miren. A-E-I-O-U. A-E-I-O-U. A-O-U-E-I. A-E-I-O-U. ¿Qué pasa si empiezo a hacer un solo desorden? A-U-E-O-I-A-A-U-O-E-I-U-I-O. ¿Serían capaces de decir así a lo loco lo que les voy mencionando? ¿Tal vez? Yes. Yes. Démoslo, Javier, démosle, Javier. I know you can do it. Okay, let's con do que it. Me cuesta la normal y hacer deletreado. Vamos a hacer el intento. We're gonna try. Okay, Javier, vamos a intentarlo. La que yo señale, usted la dice. A. I. E. U. O. I. E. A. E. U. I, O, A, E, I, E, I, A, U. Excellent. Good job. Good. Very, very, very good job. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a ir a practicar solo las vowels. Intentemos practicarlas así como salteaditas, ¿verdad? A, O, U, E, I, A, O. Y you, y si a mí se me hace más fácil, porque yo tengo un poco más de conocimiento en inglés, le puedo ayudar a mi classmate, ¿verdad? Yo siento que a veces como enseñar es la mejor forma de aprender. No sé, yo no entendía mucho los temas gramaticales cuando estaba en la universidad, hasta que me tocó enseñarlos. Y los tuve que estudiar para enseñarlos. Y ahí aprendí más. I don't know, that's just how it worked for me. Ok, les mando, you can take a screenshot, pueden tomar la captura ahí. You can take a screenshot there. And I'm gonna send you to the breakout rooms to practice, pero voy a dejar una sala acá. I'm gonna make one here. Y Javier lo tengo que mandar a la misma sala porque está en dos dispositivos, me parece. Yes. Right. Bien. A Gerardo es que no me deja entrar a las salas, ¿verdad? Creo que aquí vamos a estar bien. Ah, deme un momento. ¿Qué pasó? Javier tiene dos dispositivos y lo pongo en esta sala. El que no puede entrar a las salas es Gerardo. Tengo que tener eso en mente. Bye. A las personas que no les llega invitación es porque aquí van a participar, en this room. Que creo que dejé a las mismas personas, de hecho. Dejé a, casi a las mismas personas. Ok, ustedes son el grupo elegido. You're gonna work here. Van a trabajar aquí con Gerardo, que ya me salió como que se va para otra sala, pero ya van a ver que regresa, no lo deja unirse. Ok, so practiquemos, let's practice. ¿Tomaron un screenshot? Did you take the screenshot? Yeah. Ok, perfect, let's do. Voy a proyectar, ¿les parece? Compartir pantalla. Ok. Bye.
Se complica. A-E-O-U. Vamos con el siguiente. Hi, Miss. Hi, Luis. Ok, ¿quién sigue? Oh, Miss. Ajá, vamos, Gerardo. Oh, my, usted debe, Patrick. A-O-U. Y Eduardo, esta de aquí, fácil. Ok, voy. Va, con las normales, en orden. Sí, en orden, ahorita en orden. Ok, sería A, E, I, O, U. A ver aquí. I, A, O, U, E. Excelente. No, excelente. Okay. Vamos. Thank you. Voy yo. Es que... Reenganchese, Cecilia. Repita nuevamente entonces, Cecilia, para iniciar. Ok. O, E, O, E, A, O, I, O, U, 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 U. Vaya, Cristian. A, E, U, O, O, I, E. Me están grabando, dice. Bueno, entonces aquí ya las dijimos, ya las mencionamos así con el juego, en orden. Ya escribimos la pronunciación, entonces prácticamente ya sabemos más o menos cómo se dice. Si quieren volvemos a practicar así, yo señalo una vocal y ustedes lo comentan. Vaya, compañero Manuel, le voy a señalar nuevamente una vocal y usted la dice, solo que voy más rápido. ¿Verdad? Va, démosle, compañero. Solo que más rápido. Practiquemos nuevamente, que yo voy a señalar una vocal y usted la dice. Solo que más rápido, va, así en desorden. Alguien activa el micrófono para que practique con Javier. Me lo están haciendo quedar mal acá. No, es que él dijo, dale, vaya Manuel, dijo. Ajá. Ah, ok. Sí, señala una letra. Vaya, aquí. A, I, E, I, U, A, O, I, E. Asustada, acaba de... Lo siento. Va, sí, Carla, le toca su turno. Ok. Ajá. Deletré en todo su nombre las vocales. ¿Solo las vocales? Sí, desde Carla hasta Torre. Ok. Carla. A. Ajá. Esterlina, E, E, I, A, y Guerra, U, E, A, perdón. Y bueno, solo es. ¿Y Torre? Es que el apellido no me gusta, pero O, E. Ah, vaya. Vamos con Fátima, deletrear su vocal.
dieron cuenta? Estudiando ahí. No, aprendiendo. I'm sorry. ¿De qué hablan? What are you talking about? Estábamos aprendiendo mucho. Okay. Okay. No sé por qué no, las caras de sus compañeros no reflejaron eso. Fátima la veo así bien contenta. Right, I can see her very happy. ¿Por qué estás tan contenta, Fátima? Why are you Estamos so... aprendiendo mucho, teacher. Ah, pero de inglés. Sí. Claro. Ah. Y yo, a ver qué otras cosas quedaron platicando. I don't know that. Eso no me queda claro, ¿verdad? Las vocales. Ok. Las vocales y practicando las vocales. ¿Verdad? Bueno, vamos a hacer algo. I'm gonna, we're gonna do this activity. Vamos a hacer esta actividad. Voy a poner acá, se va a escuchar una letra. Y ustedes me mandan al chat cuál creen que es, de las que aparecen acá. O sea, aquí aparece... A. Ajá, ¿cuál será esa letra? Y me la mandan al chat. Y yo la voy a escribir en respuesta acá. Let's listen one more time. A. ¿Qué dice el público? A. La mayoría. La siguiente. Sí. Sí. La mayoría. Excelente. Y. 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 Uy, ya se me equivocaron ahí, por más o menos. Y. A veces es lo que diga la mayoría, pero ahí veo unos errorcitos. Uy, ya no lo estoy tocando. Se quedó trabado. It's E, yeah. Yo creo que les estaba diciendo para que les quede claro. So, to make sure. It's E, no es D. D, no. Escuchemos. K. 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 Veo algunos que no están participando. De aquí en adelante le voy a preguntar a una persona en específico, ¿ok? Ya no lo van a mandar al chat, solo le voy a preguntar a una persona en específico. Oh. Ok. Oh. 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 Ok. Noé. Oh. L. No, tiene que ser de estas acá. De estas acá. Oh. 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 Exactly. Fátima la sigo viendo bien contenta. I see you very happy. Ah. Solo por eso usted me ayuda con la siguiente. Ah. Ah. R. Ah. R. Yeah. Es extraño. Es que es un British. Estoy escuchando los sentidos como British. Okay. Okay. Javier. Yes. 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 J. 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 Germán. J. 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 Excellent. Cristian Serpas. C. D. La T. The T. Okay. H. 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 Cecilia. H. Yes. Cristian de Jesús. J. J. ¿Cómo? J. J. Excelente. T. T. José Osmar. T. La E. T. Excelente. I. I. Gerardo. I. O sea, la I. V.
V. Manuel Antonio. V. 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 G. V. ¿Cómo? V. Escuche bien. V. Sí, V. 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 Okay. Excelente. Veamos si están en lo correcto. If you are in the correct. No, we got mistaken. Escuchemos de nuevo. D. 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 It was D. Correct. Y creo que that was. Oye, estas. Oh, es que no contestamos las de abajo. Ay. Había más. Bueno, pero nos sacamos, pongámosle que 10. Solo este fue el problema. That was the only problem. Como yo aquí hago la regla, nos sacamos 10. Fíjense que nos sacamos 9.90. Así que we're good. We're good. Okay, let's continue here with the class. Now we're going to do a role play activity with a conversation. Ya le traemos nuestros nombres, pero vamos a hacerlo como en un real scenario. Real life setting. Un momento real así en la vida como podría pasar que le preguntan, ¿verdad? So let's do it. I'm gonna go with pronunciation, okay? I'll go with pronunciation and then with intonation. Les explico cómo va el roleplay. En estos espacios es porque van a poner sus propios datos. Hi, what's your name? My name is. Dice su nombre. What's your name? My name is, I'm sorry, how do you, el do you se dice junto, how do you spell, le dijimos ayer que esto no es spell, es spell, how do you spell your name? It's, y empieza a letrear. Y la otra persona lo va a confirmar. Is it? Dun, 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 dun. Si su, la, esta persona lo dice correcto, lo que usted le dictó, te dicen, that's correct. That's correct. Si no lo dijo correcto, le vamos a decir, no. It is, y se lo deletreamos de nuevo. One more time. Hi, what's your name? My name is, what's your name? My name is, I'm sorry, how do you spell your name? It's, dun, 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 dun. Is it, dun, 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 dun. That's correct. O, eso es que aquí es opción, no es que las dos cosas me van a decir al mismo tiempo. No, it is, y lo vuelve a deletrear. Okay, one more time, let's do it. Hi, what's your name? My name is Diana. What's your name? My name is, digamos, Pedro. I'm sorry. How do you spell your name? It's P-E-D-R-O. Okay, is it P-E-D-R-O? That's correct. Pero si lo hubiera deletreado P-I-D-R-O, no, it is P-E-D-R-O. ¿Será una práctica más? Voy a poner aquí el cursorcito. Hi, what's your name? My name is Diana. What's your name? My name is José. I'm sorry, how do you spell your name? It's J-O-S-E. Is it J-O-S-I? No, it is J-O-S-E. Jose, okay? Y luego cambian turnos y la otra persona es el que le deletrea y así. ¿Se entiende la actividad? Do you get the activity? You get the idea of it? Yes. Okay.
Yes. Perfect. Si lo deletrea correcto, y usted puede usar un papel, ¿verdad? Escribir, ah, me lo está deletreando, lo voy a escribir así, y luego se lo deletrea usted y así sucesivamente. Luego cambian, el que es A va a ser B, el que es B va a ser A, and so on. Ok. Let's go here. Oh, tomen captura. Take a screenshot. If you didn't do it now. And I'm gonna create the rooms again. Let me see. Dun, dun, dun. Ahí estamos, tomamos turnos. You take turns, ok. Porque, oh no, 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 no. Wait a minute. Like that, ok. Vamos a tomar turnos porque vamos en grupos de más de dos, ok. Porque a veces la conexión y no quiero que esté teacher me quede solo, right. Let's go. A los que no les mande sala es porque se van a quedar aquí trabajando. Ok, entonces los elegidos son Gerardo, José, Manuel y Fátima. I think. Sí, ¿verdad? Ok. Yeah, I think you're the ones. Practiquemos okay, desde acá. Mm-hmm. Let's go.
Hi, hemos terminado. Hi, what's your name? My name is Manuel. What's your name? My name is Fatima. I'm sorry. How do you spell your name? It's F-A-T-I-M-A. Is it F-A-T-I-M-A? That's correct. Okay. Muy bien, muy bien. Siguiente no, equipo. Ok, voy con la A. Que me sigan. Hi, what's your mío? ¿Sí? Sí, el primero sí. Ok. Mi apellido es Martínez. Ok, entonces no sé cuál van a del, cuál de los dos va a deletrear. Ese. Aquí, como que estábamos haciendo esta parte. Okay. En vez de your name es el first name. Last name. Okay, inicio yo. Okay. Hi. What's your name? Cambiaría, va. My last name dijo, ¿verdad? First last name. Lo siento, había apagado el micrófono. My. Ah, sí. Vale, entonces probemos con Humberto ahorita. La última y no. Démosle, pues. Vale, entonces, ¿quién empieza? ¿Quién es A? Yo voy a ser A. Vale, continúa. Hi, what's your name? Ah, nosotros vamos entonces. Sí, Humberto y... My name is... Noé. What's your name? My name is Humberto. Ajá, sí, démosle, démosle. A ver. I'm sorry. How do you spell your name? It's Humberto. It is... Aquí hay que deletrear. Exacto, hay que deletrearlo. It's H-U-M-B-E-R-T-O. R. La R. ¿Y ese es su segundo nombre, Cristian? No, es lo están haciendo. Lo están cambiando los nombres. Ah, ok, ok. Ok, excelente. Usted. Bueno, empiezo. Hi, what's your name? Hi. Se habían quedado trabados. No sé si empezó, no oía nada. Sí, ya regresaron. No, se me había quedado trabada la pantalla, no lo escuché cuando empezó. Hi, what's your name? My name is Selene, what's your name? My name is Mr. Castaneda. I am sorry, how do you spell your name? Ah, pero dice name, ¿verdad? Yes, spell, name. I'm sorry, it's spell, okay? No spell, it's spell. Spell your name. Vaya,
U, E, L. Siga. ¿O ya nos sacaron? Sí, yo creo que ya lo sacaron. Ya están todos. No, pues nos sacaron del grupo. No. Qué barbaridad, ¿quién hizo eso? Qué descortés. No sé. No. La teacher lo está jugando. Ah, verdad, qué mala onda. Ya no le hablen. Okay. Okay, you guys. So we're about to finish the class. We're almost done here. And this is a topic that is not difficult. It's easy. Pero sí puede ser como un poquito confuso, ¿verdad? It can be a little bit confusing. Yo a mis alumnos de la escuela les digo, bueno, no sale nadie hasta que no me lo digan todos el abecedario. Entonces, como no, ay, a mí que mi culpa. Y así les fomento el compañerismo, por lo menos que le ayuden al compañero por querer salir de recreo, ¿verdad? So, they do it. Lo peor es que si vamos por la X, de X, y no se acuerdan cómo decir la Y, tengo que regresarlos de nuevo hasta la A. Hasta que lo digan todo así completo. Es un martirio para ellos cada día, pero ya. Por lo menos ya se saben el ABC, yo les digo, por lo menos salen de aquí. ¿Qué te enseñó esa maestra de inglés? Por lo menos el ABC, right? Y cómo decirme, I go to the restroom. Ok, so, problemas en la pronunciación. No escuché mucho, solo el especial de spell, ok. Recuerden que les decía que la S al inicio de las palabras se va a escuchar como solo el sonido. Spell. Tampoco que yo voy a hacer spell. Spell. No, tampoco es así, ¿verdad? Spell. Okay. No me vayan a decir spell. Y mucho menos spill, ¿verdad? Spell. Now, queda claro que name es su primer nombre. Luego tenemos middle name, su nombre, su segundo nombre. Luego los surnames o los last names serían first last name and second last name. Primer apellido and segundo apellido, okay? Las vocales, the only thing that you have to remember is the A is the first letter. Then we have E, it's la E, but you have, we say it E. We have I, like in yo, I, O, you. Pero de hecho déjenme decirles y felicitarles porque han sido uno de los primeros grupos que siento que bastante rápido agarraron el ritmo del ABC. De hecho también quiero felicitarles porque se dedican mucho a practicar y no es como que, bueno, ya lo dijimos. Ok, todos apagan su cámara, sus micrófonos, se desaparecen. I don't know, are you in classes? ¿Están en clases? Ok, ¿verdad? De verdad, me gusta mucho este grupo cómo está trabajando. Quiero felicitarles por eso. Me gusta la química que están teniendo entre ustedes. Se ve que se están entendiendo. Que alguien siempre dirige el grupo y que van ahí trabajando bien. Eso es muy bueno. Eso les va a ayudar a todos como compañeros. Y recuérdense que aquí vamos en un barco juntos, right? Yo no puedo criticar a mi compañero porque está aprendiendo inglés y por eso está acá. Y si ha hecho el esfuerzo de estar acá y yo le critico su inglés, pues eso le va a frustrar. Así que mejor ayudarnos, ser compañeros. Yo no me voy a burlar de nadie, porque ustedes se equivocan, es mi trabajo, right? Corregirles, no estarme burlando de ustedes. Así que de verdad me siento muy, 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 muy feliz con este grupo. I'm very happy with you guys. Un aplauso porque hicieron un muy buen trabajo el día de hoy. Give yourself an applause. Les doy un abrazo. ¿Cómo sé? Como es viernes, todos se quieren ir ya. ¿Todos se quieren ir ya? Sí, pero no puedo dejarlos ir porque hasta que no diga las 10 ahí, no pueden. Sorry. Okay. Voy a pasar la asistencia, José. Me están esperando, mire. ¿Lo están esperando? Los amigos lo llegaron a traer ya. Ah. Este día... Si se ha fijado, Miss, este día todos en las clases como bien cambiaditos, los días anteriores están pijamados. ¡Ah! Mire que voy cayendo en cuenta, por eso también felices ya con el ABC, vaya. Ya me lo aprendí, vámonos. No, nada. Punto. Punto, esto no se estaba pendiente todavía. Y no en pijamado, sino que con la ropa del trabajo todavía. Right, yeah, exactly. Quitándoselo. Okay. Llegando y
¡Pum! A clase, ya es hora la clase. Ya, correcto. Cabal. Pero ahora ya van de salida, ya lo vi. Ok, bueno, ahí disfrutan. Bueno, solo voy a pasar la asistencia para que ya vayan a pasear ahí o lo que sea. Whatever. Camilo Ernesto Guzmán Valle. Cecilia del Carmen Hernández Otelo. Present. Cristian Josué Serpas Aguilar. Claudia Selene Chacón Castillo. Cristian de Jesús Lozano García. Present. Fátima Lizeth Llanes Arriaza. Present. Gabriela Alejandra Carrillo Mártir. Gerardo Alfredo Chicas Guerra. Present, Miss. Germán Denis Hidalgo Villatoro. Present. Javier Antonio Reyes Arriaga. I'm here. José Osmar Campos Argueta. Good night, teacher. Yulisa Alexia Díaz Pérez. Carla Esterlina Guerra Torres. Present, Miss. Luis Enrique Castaneda Velasco. Present, Miss. Manuel Antonio Romero Ayala. Present. Melissa Saray Domínguez Paniagua. Noé Humberto Barrera Santos. I'm here. Ranulfo Esaú Cartagena Barahona. En Ricardo Martínez Martínez. Ok. Lo bueno que se conectaron, you guys. Gracias por hacer ese esfuercito, aunque sea como sea que se hayan conectado, pero thank you very much, porque los que no se conectaron, ¿verdad? Yeah, right. So have a good night y los veo en Monday. I will see you on Monday, you guys. Take care. Sí, cuídense, cuídense. Seamos responsables. Bye, bye. Take care. Bien, bye. 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 Have a good night.